Perros, bienvenidos de vuelta al canal. Como pueden ver, acabo de lavar el Evo y empezó a llover. Qué pedo, siempre tengo una pinche mala suerte y siempre odio y me pasa eso, que cuando acabas de lavar tu carro, empieza a llover. Qué pedo, y chéquense, ya le estaban empezando, no se alcanzan a ver, pues le están empezando a caer unas gotitas, chéquense qué pedo. Pero ahí está, ya lo acabamos de lavar y lo tuve que meter para adentro. Pero ahorita les voy a empezar a decir todas las modificaciones que tiene el Evo. Y las apunté en mi teléfono porque se me van a olvidar, o para tratar de que no se me olviden todas. Vamos a empezar. Y ahí está el Evo atrás. Aquí tengo la lista en mi teléfono. Y creo que son todas las cosas, pero quizás me falte una que otra. Ahorita nomás les voy a mencionar todas las partes que tiene el Evo. Y ya si ustedes quieren que les haga otro video con los precios y todo, pónganme en los comentarios si quieren saber todos los precios de todo lo que he gastado, incluyendo con el carro, para hacer un video con todos los precios de todo y decirles cuánto es lo que he gastado e invertido en el Evo hasta el momento. Que todavía tengo, que todavía quiero hacer otras cosas más, pero si sí sale caro la neta, pero vamos a ver. So, aquí tengo una lista más o menos de las cosas que le he puesto desde que lo compré. Todo el escape, todo lo que es el escape, ese es marca ETS y es el V2 Extreme, que a muchos se les hace que es muy ruidoso, a mí se me hace bien. Le compré todo el escape. También le compré la test pipe. So, no, le quité el catalizador. No tiene catalizador el carro. La test pipe, no recuerdo qué marca era, porque se la compré hace un chingo de tiempo. También le cambiamos las llantas. Obviamente esta no trae de fábrica. Las terminé vendiendo las de fábrica. Pero estas llantas que tengo, a muchos que me han preguntado que qué size de llantas tengo. Y las llantas que tengo son 255, 35, 18. Del rin es, me parece que es 18 por 9.5 con 22 de offset. Y con eso no pega los Brembos. Con el offset que yo tengo, con esos rines no pega. Porque cuando los compré les pregunté y me dijeron que según eso, con eso no iba a pegar el caliper de enfrente. Y no, pues no pegó. También le cambiamos los discos. Obviamente esos discos no los traía. Todos esos discos con hoyos. No tengo videos de esos porque eso lo hice antes de que empezara a hacer videos. Pero de hecho ya mero voy a tener que reemplazarle los discos otra vez. O les enseñaré cómo cambiar eso. Igual con las brecas. Tiene performance brakes también. No tiene las de fábrica que tenía. De hecho, las de fábrica que tenía hacían un chingo de ruido cuando lo compré. Un chingo de ruido como si no tuviera brecas. Hasta que le puse los discos con hoyos, ya se le quitó ese pinche ruido. Mente las headlights, las luces de enfrente del carro, le cambiamos por las de fábrica. Y le pusimos los dim eyes, con eso cambian de color. Atrás, las headlights del carro, también esas se las cambiamos. Enfrente, los donde pita el carro, le puse Hella Horns, los rojos, que tengo que ajustarlos porque estaban chuecos. Están un poquito chuecos, no quedaron derechitos, pero es porque tengo que hacer unas brackets yo y acomodarlos, y pues no sé, me ha dado hueva hacer eso. Pero pues es algo simple que también voy a hacer. Frente, ¿qué más? Los canards, los piquitos de enfrente que acabamos de hacer ese video hace no hace mucho, de fibra de carbón, esos piquitos que van a los lados del bumper. Le pusimos eso, le pusimos el front lip de enfrente del carro. Vamos a ver qué más tengo aquí. La colita de la duckbill, la chiquita de fibra de carbón que levanta poquito, la que está atrás en el trunk, le pusimos esa también. Le pusimos la gigante, la colita a la gigante. ¿Qué más? Los fins, los piquitos que van arriba, esos son los que quiero cambiar a fibra de carbón también. Le pusimos esos negros hace mucho. También estos de las ventanas de fibra de carbón. De afuera, de lo que se mira de afuera. Oh, también me faltan los la suspensión. La suspensión, también tenemos coilovers ajustables. ¿Esos qué son? D2. Esos son, creo que esos son de V2 Street Racing. Son ajustables, o los puedes ajustar. Esa es la suspensión que tengo. Creo que eso es todo lo de afuera. No sé si me está olvidando algo. Del motor, lo que es del motor, nomás le hemos puesto
la pompa de gasolina, le cambiamos la pompa de gasolina por una más grande que acabo de hacer un video, una pompa de gasolina, inyectores más grandes, también le pusimos el intake, el filtro del aire de ETS también, ese también está cambiado, le tengo una válvula de aire, la blow valve de la HKS, esa es de HKS. Esa es la marca de esa. También le cambiamos los fusibles. Hay unos fusibles así grandes, cuadrados, que si no se los cambian a los EVOs puede ser que te falle después. So, también le cambiamos todos esos fusibles. Luego también le pusimos el boost controller. Pusimos los hood dampers. Los del cofre cuando lo abres que lo sostiene. Esos también se los pusimos porque tenías otro palito así chafa. Creo que del motor es eso. El turbo tiene el de fábrica. Eso no se lo ha cambiado. Pero esperemos que se lo pueda cambiar pronto. Que está caro esa madre. Eso es todo de lo del motor, lo que le ha cambiado hasta el momento. Quizás se me está olvidando algo. No sé, más que no. Creo que eso es todo. Y adentro del carro, pues obviamente el estéreo se lo cambié. Ese no lo tenía. La de esta palanca, la shifter, la bolita. Le cambié la bolita. No me recuerdo si le cambié las bocinas a este carro o al otro que tenía. No me acuerdo si fue a este también. Obviamente la cámara de reversa y todo eso yo se lo puse porque no trae. Los gauges, todos los gauges, los que le cambié de enfrente, todos los gauges que le pusimos, obviamente esos también. Creo que de interior, pues todo lo de fibra de carbón que le agregué, los detalles, creo que eso es todo, la neta. Les digo, no sé si se me está olvidando algo, a lo mejor sí. Creo que eso es todo lo que recuerdo hasta el momento. Quiero hacerle más cosas al carro, como por ejemplo en el futuro, espero que no muy lejano, quiero cambiarle el turbo a uno más grande, por esa misma razón ya le cambiamos los inyectores, la pompa de gasolina, el intercooler también, el intercooler se lo quiero cambiar también, todas las pipas y todo eso. Quiero comprar otros rines, ¿cuáles piensan que se mirarían chidos? Quiero cambiarle de rines y también estoy pensando en hacerle un wrap al carro. ¿Qué color piensan que se vería chido, perros? Díganme en los comentarios qué tipo de rines creen que se verían chido, qué tipo de wrap. Yo estoy pensando hacer un wrap como camuflajeado, camo wrap, y como el carro es negro, quiero hacer algo que se mire así bien cabrón, como un rojo con algo así bien pinche, mírame a huevo. ¿Qué piensas que se miraría chido? ¿De qué color también? Creo que eso es todo. Creo que hasta aquí les voy a dejar este pinche video porque se está haciendo largo, la neta. Y sí, nomás les quiero decir que no se olviden de lo de la rifa. Ya mero llegamos a los 300 suscriptores, cabrones. Muchas gracias, los agradezco mucho. En cuanto lleguemos a los 300, como les digo, voy a regalar la palanca esa, la shifter. Mucha suerte al que gane. Recuerden que si lo único que tienes que hacer es comentar, suscribirte al canal y con eso vas a estar en la rifa. ¿Qué importa que estés en México? Si ganas, te la mandaré hasta allá. Que hace que me cobren más por la pinche envío que lo que vale la pinche palanca. Te lo mereces si ganas a alguien de México. Creo que hasta aquí voy a dejar el video. Espero que te haya gustado el video. Ahí está el Ivo, bien pinche limpiecito. Como le digo, que va a mucha mala suerte, empezó a llover. Pero si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte. Y también, como les digo, si quieren que vuelva a hacer otro video más o menos parecido a este, pero donde le ponga todo lo que he gastado en todas las partes, para si quieren ver cuánto he gastado en el carro y en el Ivo, cuánto me costó, cuánto valió cada parte, más o menos un estimado, para que se den una idea cuánto pueden gastar si se compran un Ivo o si le quieren hacer cosas parecidas a lo que yo le he hecho. La neta que unas cosas sí están caras y es por eso que a veces no he comprado unas cosas porque está cabrón. El pinche turbo solo vale un pinche caro esa madre. Y todas las demás cosas que quiero hacer pues están caras y pues la neta pues todavía no estoy en esa posición de comprar todo así de un putazo. Esperemos que algún día sí, algún día no muy lejano, para poder compartir todo eso con ustedes, perros. Pues gracias a todos los que me siguen, se los agradezco mucho. Como les digo, mi nombre es José y nos vemos en el próximo pinche video. Peace.